Hola, bienvenidos a Android 5x1. Si estás visualizando este vídeo, dale al like. Ya, directamente, dale al like, porque esta semana me está costando como jamás en los 2 años de historia del canal poder grabar. Por esto. Ah, claro, justo ahora voy a grabar y dejan de hacer ruido. Pues nada, ahí tenéis, están haciendo una estupenda y maravillosa obra. Y nada, pues tengo que grabar cuando paran de hacer la obra. Que sí, obviamente es necesario, pero es bastante molesto. ¡Hala! Vamos con las preguntas. Como siempre, más o menos el mismo número de preguntas, en este caso son 10, todas en formato texto. Vamos a comenzar con la primera, me lo voy a poner así, por cierto, las estoy leyendo desde el OnePlus 3T, ¿vale? Porque siempre hay gente que me pregunta, ¿por qué? ¿Qué teléfono es ese? Esto lo tiene amarillo, es una pegatina, no hay un modelo exclusivo con eso amarillo. Rolf Lang, Geek, ¿de dónde bajo el wallpaper del vídeo que hiciste hoy con Fernando? Gracias, gran vídeo y canal. Muchas gracias, tienes el wallpaper aquí y lo puedes ver en, también te aparece ahora mismo una pestaña, en este vídeo concretamente es de una aplicación y bueno, pues ahí puedes visualizar pues esta aplicación y puedes descargártela y puedes descargar, aparte de ese fondo de pantalla, algunos más. Supongo que te refieres a ese fondo de pantalla, no estoy seguro, pero vamos, creo que sí, Siguiente pregunta. Miguel Rodríguez, Geek, WhatsApp no funciona, ¿qué app de mensajería instantánea me recomiendas? ¿Acaso Telegram? Pues Miguel, me has leído el pensamiento. Cuando no os funcione WhatsApp, podéis salir fuera, podéis tomar un poco el fresco, incluso podéis hablar con los demás. No, ahora en serio, si no os funciona WhatsApp, utilizad Telegram, e incluso si funciona WhatsApp, utilizad Telegram. Yo Telegram la tengo por, o sea, WhatsApp la tengo por un poco tenerla, pero lo que más utilizo durante todo el día es Telegram. Solom nos pregunta, Geek de gafas, en autonomía, OnePlus 3T o Samsung Galaxy S8. Pues el OnePlus 3T es un poquito mejor en batería, no mucho mejor, pero sí un poquito. Vas a poder sacarle más o menos una hora de pantalla. Tiene más batería, pero tiene un procesador que no optimiza tan bien, lo hace, pero no tan bien como el del S8. Así que en batería, no por mucho, OnePlus 3T. Por cierto, ahí la camiseta de Android 5x1, que se vea, que se vea ahí, la camiseta de Android 5x1, guay, guay. Pepe Pineño Pérez, ¿qué terminal te gusta más, el Moto Z Play o Samsung Galaxy A5 2017? En mi opinión son los mejores smartphones, ya que yo sé que no voy a usar un terminal de gama premium, a veces deberíais de contemplar la posibilidad de utilizar comas para que no me muera en directo. Con todas esas características de escándalo, y sé que con estos me sobra y quería saber tu opinión sobre cuál de estos dos cogerías y qué piensas de el tema de estas gamas super premium. Dios, no has utilizado una maldita coma en 4 líneas. No, esto es un récord mundial. Fuera coñas, a ver, ¿qué te recomiendo entre uno y otro? Preguntas por cuál me gusta más. Por gustarme me gustaría más el Galaxy A5 2017, pero en términos generales, y si yo me tuviera que comprar uno de los dos, por el tema de la batería, aunque en el A5 no es mala, me compraría el Moto Z Play, porque además puedes tener el tema de los módulos, que es bastante interesante, y por lo que la cámara también está bastante guay, así que Moto Z Play. Ricardo Monterrey de León, hola Geek, ¿crees que valga la pena el Xperia XZS por encima del XZ? Me sale por $150 más caro el XZS. Tengo entendido que solo aumentó la RAM, el cambio de la cámara, bueno, y también alguna cosilla más. Por $150, si el dinero no es un impedimento y no vas a tener ningún problema económico, oye, pues cómprate lo último. Si puedes, hazlo, porque cada uno con su dinero hace lo que le sale de las narices. Ahora, si vas a estar un poquito así, con el tema del dinero un poco moscoso, cómprate el XZ porque alguna razón habrá por el que quieras un Xperia, yo ahí no me meto, pero no es muchísimo mejor el XZS respecto al XZ, no es un cambio brutal. De hecho es un refresh que se llama, un cambio chiquitito, ¿no? un refresco ahí. Así que tú verás si tienes dinero o no, si vas un poco justo, pues el XZ es una buena opción. Yaman, bueno, o Ham, bueno, no sé cómo se pronuncia. Eso es una especie de... ¿Es un Vegeta? No, no sé qué es eso. Hola, aquí te gafas, ¿qué tal todo? Bueno, pues aquí leyendo comentarios. A día de hoy merece la pena comprar un OnePlus One. En mi país está alrededor de 200 euros. Y no lo veo como mala compra, ya que tiene buen espacio, buena RAM y el tamaño me gusta. Para el tipo de usuario que soy me parece genial, ya que solo uso tal, tal, tal. O
¿Sería mejor un Xiaomi Redmi Note 4 que me da los mismos beneficios a un precio similar? Los mismos beneficios ya te digo yo que no, porque el OnePlus One probablemente lo puedas encontrar y te va a venir con cianogen, aunque luego lo puedes modificar. Ya están haciendo ruido los de la obra, como la leche. Así que bueno, voy a continuar incluso con el ruido, no sé si luego lo podré eliminar. El OnePlus One es un muy buen dispositivo, el único pero que le veo es que ya es un terminal antiguo. No es muy antiguo, pero ya tiene unos 3 añitos. Funcionará bien, sin ningún tipo de problema. El tema del Xiaomi Redmi Note 4 es que si me hablas de la versión de MediaTek, vas a tener muchísimo, incluso con el Note 4X que tiene un procesador Snapdragon, vas a tener mucho mejor experiencia a nivel de software con el OnePlus One, porque luego detrás hay una comunidad y sigue habiendo una comunidad con el OnePlus One muy, muy grande. Y a nivel de software, es una barbaridad, es uno de los teléfonos que más comunidad han tenido. Así que yo en este caso quizás, y por 200 euros, no sería una mala opción el OnePlus One. José Antonio Sánchez, otro comentario que voy a leer un poco por encima porque está redactado de una forma complicada. Este chico lo que comenta es que ha llevado, tiene un terminal Samsung, lo ha llevado 5 veces al SAT y que no va a comprar más Samsung, y que algún youtuber estaría bien que hiciese un vídeo con el tema de las garantías de los grandes fabricantes. Y José Antonio, yo te comento, eso es imposible de hacer porque hay muchas, muchas marcas, muchos fabricantes y también hay muchos países. Entonces, informarme acerca de todas las garantías o de las políticas de todos los países, de todos los fabricantes, no se puede hacer un vídeo así. Así que siento mucho la experiencia que has tenido. En Europa, por ejemplo, la garantía por ley es de 2 años. En algunos países es de 1. No sé qué decirte, que lo siento mucho y que quizás si el problema sigue persistiendo y lo has llevado 5 veces, que creo, bajo mi opinión, que sí, que te deberían de haber dado ya un dispositivo nuevo, pero... Alejandro Cardoso, me gustan tus vídeos. ¿Puedes hacer un vídeo del iPhone 7? Vamos a hacer una cosa mejor. Te voy a dejar una pestaña aquí. Pincha, y seguro que responda a tu pregunta. Y terminamos con Eric Vargas. ¿Vale la pena el cambio del 5S por el Mi 6 con una diferencia de 300 euros? No, no creo que sea un cambio tan, tan importante del Mi 5S al Mi 6. Tiene sus mejoras, ¿vale? Tiene mejoras en batería, en pantalla, en cámara... Pero no son cambios que digas tú, ¡guau! Es impresionante lo que ha hecho Xiaomi. No, no, de hecho a nivel de diseño te puede gustar incluso menos si no te gusta el cristal y te gusta el metal. Entonces, esto es complicado y más con una diferencia de 300 eurazos. O sea, estamos hablando de 300 eurazos. Pero tienes un enlace en la descripción. Si pinchas, puedes acceder a un sorteo en el cual sorteamos un... Porque es un sorteo, por eso se sortea. Un Xiaomi Mi 5, un Mi 5S... y un Mi 6. Así que, bueno, a lo mejor no hace falta ni que te calientes la cabeza sobre cuál comprar. A lo mejor te toca uno. Y estas son las 10 preguntas de esta quincena. Intentaré que no se me vaya tanto la pinza y que de verdad sea un vídeo cada 15 días de preguntas y respuestas. A lo mejor he estado todo el vídeo haciendo el tonto con el tema de que, no, de que se escucha la obra y lo he conseguido paliar y que no se escuche. Pero creedme que ahora mismo, en este preciso instante, la obra está ahí y se escucha una barbaridad. Pero bueno, espero que no os haya escuchado nada y hayáis tenido un vídeo de preguntas y respuestas lo más ameno posible. Recuerda que si me quieres hacer tu pregunta, me la puedes hacer en Twitter, en @guitagafas, y también me lo puedes hacer en esta dirección de correo electrónico si quieres que sea en vídeo o en audio. Esperad, que tengo una visita por aquí debajo y no es de lo que me gustaría. Venga, que es que se quiere, el señorito se quiere despedir. Compraos una camiseta de Android 5x1. Que si os ha gustado el vídeo, que le deis al like, que me dejéis vuestra pregunta, vuestra opinión en los comentarios y que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho. Nos vemos en próximos vídeos aquí en Android 5x1. ¿Cómo te gustan los vídeos de preguntas y respuestas? Nos vemos en próximos vídeos aquí en Android 5x1 porque soy Quitagafas y prometo hacerlo. ¿Por qué me chupas la mano?